Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Brawlers TV. En el vídeo de hoy tenemos el segundo capítulo de la serie titulada ¿Qué pasaría si? Bueno, gentes, como ya sabéis muchos y muchas, resulta que hice una encuesta en la pestaña de comunidad para saber cuál queríais que fuera este segundo capítulo de esta serie tan loca que estamos haciendo. Y bueno, pues hoy voy a hacer ese capítulo, tengo que reconocer que me va a doler muchísimo, pero vosotros y vosotras habéis querido que el segundo capítulo de esta serie sea ¿Qué pasaría si a Jung le gustase perfume de feromonas? Así que, gentes, preparaos porque esto va a pintar re chulo. Así que en 3, 2, 1 empezamos este nuevo capítulo ¿Qué pasaría si a Jung le gustase perfume de feromonas? Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Brawlers TV. Hoy os voy a contar cuál es el top 1 de mis objetos de Zoba. Y es que, obviamente, es perfume de feromonas. Me encanta este objeto y siempre que puedo me lo pongo a todos mis personajes. Reconozco que no lo tengo en muchos, pero hoy vamos a disfrutar al tope con este objeto perfume de feromonas que tanto me gusta. En primer lugar, vamos a jugar, gentes, con Betsy. Lo tengo con Betsy, es cierto que me falta para mogollón de personajes, solo lo tengo para 4, así que jugaremos con esos 4 y estoy deseando seguir abriendo cajas negras para que me toque perfume de feromonas a más personajes. De momento, ya digo, solo tengo 4. El primero que jugaremos con él será Betsy. Me lo voy a equipar, lo tengo siempre equipado, pero por casualidades del destino, en el vídeo de hoy, pues no lo tenía equipado. Pero siempre que puedo me lo pongo, es un indispensable, me encanta. O sea, vosotros y vosotras sabéis lo bueno que es este objeto y lo guay. O sea, vamos a leer lo que hace, porque estoy convencida de que mucha gente todavía no conoce este objeto. Perfume de feromonas, que le llamo yo porque ahí se llama esencia de feromonas. Pero en fin, dice, las habilidades especiales atraen a los objetivos cercanos para deshabilitarlos, bloquear sus armas, consumibles y habilidades activas. Ojo, cuidado, porque es el mejor objeto que hay a día de hoy en Zoba y me encanta. O sea, gentes, os lo tenéis que poner. Si lo tenéis, lo tenéis que poner porque es súper top. O sea, el top 1 de mejores objetos está perfume de feromonas o esencia de feromonas. Yo me lo voy a equipar. Me voy a quitar, obviamente, sandalias sagradas. Me parece un objeto bastante pobre, no me aporta nada. Pero bueno, a veces me lo pongo y otras veces pues no. Ahora, esencia de feromonas, por supuestísimo, con Betsy vais a flipar lo bien que se me da. Pero, gentes, voy a hacer una cosa porque no quiero abusar. Y sabiendo que se me da tan bien usar este objeto, lo que voy a hacer va a ser jugar en equipo, ¿vale? Porque considero que puede ser que se potencia más el objeto. Porque como los rivales quedan totalmente inhabilitados, si somos un equipo podemos conseguir matarlo antes. Entonces, gentes, me voy a poner en un squad y vamos a jugar con este pedazo de objeto. Ya veréis qué maravilla, ya lo veréis en gameplay. Así que venga, vamos a jugarnos unas partiditas con Betsy con perfume de feromonas. Venga, primera partidita con Betsy, perfume de feromonas. Ahí ya estamos, ya estamos haciéndolo ya. Claro, para quien no lo sepa, porque bueno, puede ser que alguien no conozca todavía este objeto. Lo que hace es que los objetos, rivales quedan totalmente, no pueden hacer absolutamente nada. A no ser que nada, porque este objeto lo que hace es que te permite inhabilitar por completo al rival siempre que uses la activa. Entonces, claro, Betsy, cada vez que ponga tronquitos, pues tendremos ahí, mira. Uy, no la pillé, es cierto que a veces no controlo bien, pero vamos, que es el objeto que más uso en mi día a día, ya os lo digo porque vamos, lo tengo equipado en casi todos los personajes que puedo. Ahí vamos con este, ahí está, el Zac, acaba de quedar totalmente inutilizado. Hay que tener en cuenta también que obviamente no es cada vez que pongas una barrera que se queda inútil el rival. Tiene que cargarse el objeto, ¿vale? O sea, que no es siempre que Betsy, o sea, aunque tengamos 3 cargas, no vamos a hacer perfume de feromonas 3 veces seguidas. Eso yo creo que lo sabemos todos y todas. Cuando lo vuelvas a tener operativo, ¿veis? Justo ahí aparece el iconito de que lo tienes activo. Así que, gentes, yo ya digo, sí podéis poneroslo porque es uno de los objetos más buenos que hay a día de hoy en Zoba. Sin lugar a dudas, vamos a ver si pillamos este Oli. ¡Pa! Ahí está. No lo pillé con perfume de feromonas. No pasa nada, que vamos a jugar partidas. Pero vamos, que en esencia, no sé, es que no encuentro... la gente que no se lo ponga,
Yo me parece que es de tontos y de tontas, básicamente, porque el objeto es el mejor objeto que hay. Además, si eres un personaje alto, es muchísimo mejor que te lo pongas, ¿sabéis? Los niveles 20 que se ponen perfume de feromonas son algo que a mí personalmente me encanta. Ojalá algún día tenga a un nivel 20 para poder ponerle perfume de feromonas, porque me parece que es súper competitivo la partida, ¿sabes? Un nivel alto con este objeto tan destroyer. Yo firmo, o sea, firmo, me encanta. Me encanta. Así que nada, las partiditas, ¿cómo nos van a salir? Pues nos van a salir de locos, nos van a salir de locos, porque este objeto está súper chetado y es de lo mejorcito que hay a día de hoy en Zoba. Si a ti, como a mí, te pasa que te encanta este objeto, perfume feromonas o esencia de feromonas, por favor, déjamelo saber. Y si lo tienes, ¿para qué animales los tienes? Porque ya digo que yo no lo tengo para todos. Me gustaría tenerlo para más gentes. Para más personajes, pero no es el caso. Venga, vamos a ir ahí, mira, ¡pum! Perfume de feromonas ahí, he pillado a tres, coleguis, he pillado a tres. No me digáis que no está súper top eso, está de locos. Venga, me acerco, perfume de feromonas, no sé si lo tenía cargado, tengo mis dudas. Porque entre tanto lío no he visto si mi esencia estaba cargada, pero... ahora sí, ese Anix se quedó con las ganas porque efectivamente mi perfume de feromonas funciona a la perfección. Vamos a jugar otra partida y veréis que va a ser otra victoria. Venga, segunda partidita con Betsy, ya digo, después me cambiaré para otro personaje. Y además coincide que es un personaje también que se me da bastante mal, pero con perfume de feromonas mejora muchísimo. Claro, quiero decir, a mí, por ejemplo, Betsy me gusta, es un personaje que me parece súper guay, su activa, sus armas, me mola todo. Entonces, quiero decir, es fácil usar perfume feromonas con un personaje que te guste, ¿no? Como es el caso de Betsy. Después jugaré con otro personaje que no me hace tanta gracia, pero ya veréis lo potente que va a estar. Ya veréis. Venga, mira, perfume de feromonas junto con ese Frank que se acaba de arrimar dos Bruce y acaban de caer. Mi perfume de feromonas está ahí, está lo más alto, flipa. Ah, vale, que no tengo sandalias sagradas, correcto, no pasa nada. Ole, vale, Frank se acaba de atraer a estos. Milo que pretende hacerme algo, pero va a ir. Mira mi perfume de feromonas, cómo funciona. Mira, ahí cuando salga, mira. ¡Pa! Perfume de feromonas, pipi, muertísimos todos. ¡Woohoo! Muertísimos todos y lo que acabo de flipar es que ninguno lo maté yo. ¿Qué es esto? O sea, mi perfume de feromonas está haciéndolo todo y yo no estoy consiguiendo kill. ¿Cómo puede ser? Canallas. Venga, acercaos, acérquense, gentes. ¡Pa! Esa kill sí que es mía. Ese lobo se acaba de quedar con las ganas, gentes. A ver, ven, yo quiero estar cerquita. Cerquita, venga, voy a cogerme ya. Voy a gastarme el boti y voy a coger este. Yo quiero estar cerquita de la gente porque, claro, compensa estar cerca y usar la activa para poder hacer. Mira. Este Frank cuando acerque a los rivales. A ver. Me vengo por aquí. ¡Pum! Ahí, esencia de feromonas para una Shelly. Otra muertísimo. A ver. Venga, voy a poner uno aunque no me pille la esencia de feromonas para poder comer. Ahí, esencia de feromonas funcionando. Y otra kill, ahora sí, ¿eh? Ahora sí que sí. Otra partida ganada, gente. Es que este objeto es señal de victoria. Vamos, pensé que ese Leo iba a coger el boti. Yo solo tengo un boti. Da igual, no me hacen falta más botis. O sea, este objeto con Betsy, por favor, no me digáis que no es una auténtica locura. Ya digo, yo creo que con cualquier personaje. Pero claro, como a mí Betsy se me da bien, pues tengo que reconocer que me mola. Me mola jugar muchísimo con perfume de feromonas con Betsy. Cierto es que tienes que estar acercándote al rival, pero mira. Perfume de feromonas, uy, no lo pillo, pero ¡pa! Esa lanza, esa, ¡pa! Perfume de feromonas, no está todavía activado, ¡pum! ¡Pum, catapunchis, pum! ¿Qué he dicho? Tener este objeto implica partida ganada sí o sí. Vamos ahora a ver con qué otro personaje vamos a jugar con esencia de feromonas. Bueno, pues nos vamos ahora con Paolo porque es el siguiente personaje que tiene, ahí está, esencia de feromonas.
Así que, bueno, tengo que decir, este personaje, ahí vamos a decir la verdad, no son personajes que se me den muy bien. Pero claro, claro, la cosa está que en cuanto juegas con... Ahí está, perfume de feromonas haciendo las suyas. En cuanto juegas con perfume de feromonas en este, con este objeto, o sea, con este personaje, este objeto, aumenta, vamos, en 1502 la potencia de este personaje. Porque claro, el saltito ya está guachi. Pero claro, si aún encima dejas aturdidos a los rivales, pues ya es maravilla. Así que, gente, ya veréis las pedazo partidas que nos sacamos con nuestro amigo Paolo. Venga, voy a... Ah, tengo mejor arma. Hola, hola, me encanta. No sé si es Sub el que hace el corazoncito, pero guachi, guachi. Venga, la verdad que, bueno, te hay que decir que nos están emparejando con niveles bajos. Pero bueno, es lo que tiene. A ver, Paolo, haz ahí saltito. Uy, 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 por aquí tenemos a... ¿Quién está por aquí? Acaba de morir alguien y no sé ni cómo. Pensé que había alguien por aquí. Venga, ahora solo falta que no encontremos a nadie más que a un guardia para poder hacer perfume de feromonas. No puede ser, no puede ser. Con las bromas llevo 4 kills. Cuidadito porque Paolo viene fuerte, viene fuerte. ¿Dónde está la gente? Por favor, por favor, por favor. Que yo quiero hacer perfume de feromonas, que en realidad se llama esencia de feromonas. Yo me pregunto, ¿por qué le llamo perfume de feromonas si se llama esencia de feromonas? Pues no lo sé. No lo sé por qué se lo llamo, pero a pesar de ser un objeto que me encanta, que se lo pongo a todos los personajes, aún así no lo nombro bien. Bueno, cosas que tengo, ¿qué le vamos a hacer? A ver, por favor, vale, vale, bien, y la peñita está por ahí, ahí vamos, ahí vamos. Tengo perfume de feromonas cargado, yo creo que sí. Buah, chavales, que no me ha hecho ni falta. O sea, mira que iba a hacerlo, ahí está, perfume de feromonas, disparito. Ojito, 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 Jung, cómo lo petas con ese perfumito de feromonas. Que vamos, arrasa, ahí lo tengo activado. A ver si puedo saltar por la ventana. Trusky. Trusky, pero da igual porque ya lo han matado. O sea, que F. Quedan dos. Mira, mira, mira este. Jack, pum, perfume de feromonas. Pim, pam, pum. No dio, vamos. No le dio tiempo a nada. Es que es lo bueno de este objeto. Yo creo que es buenísimo, pero es que se potencia más cuando jugamos en equipo. O sea, cuando jugamos en equipo se vuelve súper, súper destroyer. No me digáis que no. O sea, claro, es que queda neutralizado. Y si todos vamos a por uno, reventamos al personaje. Venga, MVP con Paolo. Nos vamos a hacer otra partidita más con él. Venga, gente, nos vamos con otra partidita con esencia de feromonas con Paolo. Después nos quedan otros dos personajes. Y yo quiero decir que los personajes que me quedan creo que me gustan un poquito más que Paolo. Así que si estas partidas están siendo tan top con Paolo, que es un personaje que, bueno, me gusta, pero tampoco mucho, pues lo podéis flipar cuando me veáis jugar con los otros dos personajes que quedan. Uno de ellos ya me habéis visto, porque ya he hecho partiditas, pero va a estar de locos. Va a estar de locos, venga, venga, yo quiero acercarme a la gente. Yo quiero acercarme, ahí lo tengo, no pasa nada, no pasa nada. Ahí me acerco. ¡Pah! Perfume, esencia de feromonas, 4 de 4. He pillado a todo el equipo, una pena que no hayamos rematado bien. Pero todo el equipo acaba de pillar mi esencia de feromonas. Ya lo tengo. ¿Dónde está? ¿Había gente por aquí? Bueno, 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 bueno. Bien, 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 bien. Muertos todos, me voy a curar. No sé por dónde anda la otra persona que queda, pero... Bien, lamentablemente no he hecho ninguna... Ah, sí, una kill. Ojito. ¡Ey, ey! ¡No, no, no! Tenía que coger... Ah, gracias, gracias. Cojo yo la legendaria, menos mal, menos mal. Bien, 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 bien. Vamos con este Romeo aquí, cerquita de Romeo ya. Os estáis fijando que esencia de feromonas, veneno con Romeo. Es que es una locura, es una locura. La verdad que me tengo que acercar más a los personajes para poder hacerle perfume de feromonas, porque hubo una vez antes que no. Aquí está, esta es la mía. ¡Pum! Perfume, esencia, llámale como quieras. Termina noqueadísimo y muerto ese duque. Lo mismo le va a pasar a ese Earl, aunque sea sin perfume de feromonas. ¿Dónde está la gente? Ah, vale, este fuera. Venga, venga, venga. No queda uno. Vámonos para allá. Perfume de feromonas. Y ahí está la kill definitiva. Solo he hecho dos, creo.
3-3, bueno, ni tan mal, pero lo que nos interesa es la victoria, así que otra victoria. Ahora vamos a probar con otro personaje. Aquí tenemos a Ruby, nuestro tercer personaje usando perfume de feromonas. Creo que también es un buen personaje para tener este objeto equipado. La verdad que estoy muy contenta con los personajes con los que tengo perfume de feromonas, porque podrían ser personajes como que no use o que no me gustan, como puede ser Nico, como puede ser Romeo. No me parece que tengan sentido esos personajes con este objeto. Así que bueno, la verdad que estoy muy contenta que me toquen personajes, que tenerlo para personajes tan guays como Ruby, Paolo, Betsy. La verdad que estoy contenta. ¡Pah! Venga, a ver si puedo. Perfume de feromonas, que esa Lizzie creo que se acaba de escapar. Venga, no pasa nada, no pasa nada. Alguien me está dando y no sé quién. ¡Alguien me está dando y no sé quién! Perfume de feromonas, no, porque no lo tenía pillado. Ahora sí. Cuando cargue va a ir perfume de feromonas. Me voy a curar un poco. Por aquí, ahora. Ahí va Jun como una loca. Ahí va. ¡Pa! Perfume de feromonas. Y te doy otra si quieres. ¡Pa! Estoy yendo a lo loco un poco porque es que con este personaje a mí me parece que tengo que ir así, a lo loco. ¡Yepa! Venga, ya tengo cargado perfume de feromonas. Ese Romeo nos está molestando. Fuera Romeo. Betsy también se va a acabar. Fuera Betsy. Y fuera... Nix. Venga, tengo 3 kills mínimo, Mínimo. Ahí tiene que subirse. Sí, 3 kills tengo. Esa Betsy se va a quedar con las ganas también. Ahí voy. Voy a por el pavo real. Vale, por el pavo real. Pues pavo real finiquitao. Voy, ¿dónde está Betsy? Ahí voy, perfume de feromonas pillado. No sé. MVP. MVP, venga, vamos a por otra que ha sido rápida. Allá que nos vamos, otra partidita con Ruby y con perfume de feromonas. Mira qué bien el legendario que lao. Pero fijo que nos lo roban. No pasa nada. Ya veréis. Ahí va la... Bueno, pues nada. Pues que se lo lleve la Fey. Cosas que tiene. Un poco dramático, me gustaría tenerlo a mí. Pero bueno, cosas que pasan. Venga, por favor, vamos a estar unidos. Vamos, porque claro, me interesa estar unidos con este objeto porque... Ah, la uno muerto. Pero ¿qué ha pasado? Porque claro, que en cuanto hago perfume de feromonas podemos atacar todos y todas, que es lo que acaba de pasar. Ese Bruce se quedó con las ganas de hacer nada, ¿por qué? Porque se quedó paralizado ante mi perfume de feromonas. Así que gentes, por favor, esto mola hacerlo con subs, porque saben que lo tengo y entonces pues colaboran. Pero mira, hay perfume de feromonas. Uy, no lo conseguí pillar. Hay alguien por ahí, ya lo sé. Un bot y no nos viene mal. Bueno, de locos. Perfume de feromonas, no, todavía no estaba activado. Aquí cojo, ahora sí. No pasa nada, estamos dando candela. Ahí va, ese, ojo, ya era la partida final, vale. Solo 2 kills, hemos ganado y ha funcionado el perfume de feromonas. Vamos ahora para jugar las 2 últimas partidas con el siguiente personaje, que es... Bien, allá que nos vamos... Oye, ¿me puede explicar a alguien por qué tenemos a todo el equipo repartido por todo el volcán? Por todo el mapa del volcán, flipo. O sea, flipo. ¿Eso es la esencia de estar en equipo? No. Bueno, aquí ya somos 4, falta el Book que está también lejísimos, vale, ahora sí. Madre mía, gentes, madre mía. Bueno, gentes, como os comentaba, tenemos partidita con Úrsula, con nuestro esencia de feromonas. Que si ya me gustaba Úrsula, me gusta su activa, ya no os quiero contar nada lo que me parece con este objeto equipado. Me encanta porque es muy potente. Todo hay que decirlo, ya su activa es bastante molesta, que te congele es muy molesto. Además, con el instinto primario también te ralentiza y a mayores con el objeto esencia de feromonas también te quedas inutilizado. O sea, lo tiene todo. Lo tiene todo, así que vamos a ver si podemos poner en práctica, a ver si encontramos a gente por el mapa, ya que nos hemos reunido ya todos aquí el equipo, por favor. Ahora encontrar a rivales, porque si no la partida va a ser un poco chof. Y yo quiero usar mi perfume, pero ahí está, vale, aquí hay una Molly. Vamos para allá.
Vamos para... Están aquí. No sé, de verdad. O sea, yo la gente no lo entiendo. ¿Por qué? Por aquí, gentes. Están ahí. Mira. Perfume de feromonas en la mismísima lava. ¿Qué molesto es eso? Más bolitas congelantes. Vámonos. Perfume de feromonas nuevamente. Otro fuera. Y un encima te quedas congelado en la lava. Esa dona que busca pelea sigue en la lava, no sé qué hace. Muerte instantánea. Ahí está, de locos. Sí que funcionó el perfume de feromonas. Y un encima, gentes, con la durísima mala suerte que ha tenido alguna gente de quedarse en la lava. Solo queda esa Molly. Ya pinta a victoria, obviamente. Pues así está nuestra partidita con Úrsula, perfume de feromonas, y vamos a por la segunda. Venga, segunda partida y obviamente victoria, está más que cantado porque este objeto ya digo que es sinónimo de victoria asegurada. Así que seas un nivel alto, un nivel bajo, un nivel medio, acabes de empezar, si tienes perfume de feromonas no lo dejes de utilizar. O sea, es una auténtica locura este objeto. Ya sabéis que me encanta. Lo tengo en todos los personajes que dispongo de él. Ya digo, me gustaría tenerlo en más personajes, pero de momento pues no he tenido la suerte de que me hayan salido las cajas. Pero ya sabéis que yo hago lo posible para tener ese... para tener ese objeto en todos mis personajes, porque considero que es muy, muy top. Muy, muy top. Vamos a intentar acercarnos. Ahora sí, perfume de feromonas con este Milo que ha funcionado. No pasa nada porque seguimos congelando. Otro, venga. Por aquí bajamos a congelar y a dejar noqueados a esa Shelly. Otro fuera, vamos a ver si conseguimos salvar a nuestro equipo. Venga, pim, muertísimo, congelado, ralentizado. Ahora tengo perfume de feromonas activado, perfecto, que antes no. A ver ese bug que se intenta escapar con esa Shelly, pum. Perfume de feromonas que, como está un poquito lejos, no pilla, no pasa nada. Porque ahora sí, pam, muertísimos esos dos. Salvamos aquí a nuestro amigo Nyx. Y además tenemos... ¿por qué alguien no coge esos botis? No tengo botis. No tengo ningún boti. A ver, Duque, sí, pillo el boti. Genial. No nos hace falta otra victoria. Y 7 kills que nos hemos hecho. La última partida, la mejor de todas. Bueno, gente, pues hasta aquí este vídeo recomendando al 100% que uséis esencia de feromonas siempre que sea posible. Da igual que seas un nivel bajo, un nivel medio o un nivel alto. Úsalo siempre porque mola muchísimo. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado y por haberlo visto. Y ya lo sabéis que si os gusta Zoba, Brawlers TV es tu canal. Bueno, gente, pues aquí termina este segundo capítulo de ¿qué pasaría si? Tengo que reconocer que me ha costado bastante decir todas esas cosas buenas sobre ese objeto cuando sabéis que lo odio, pero ha sido muy, muy divertido. Ahora sí, me encantaría que dejarais un comentario en el vídeo diciéndome qué te parece este objeto, si realmente te gusta o no. Y sobre todo, muy atentos y atentas porque vendrá una nueva encuesta para saber cuál será el tercer capítulo de esta serie. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado ahí, por haberlo visto. Y ya lo sabéis que si os gusta Zoba, Brawlers TV es tu canal.